Bueno, vamos a hablar de un lugar que está muy cerca de Palacio de Gobierno. 300 metros de Palacio, ¿no? Debajo del puente, entre el puente y la Alameda, pero que tiene mucha tristeza porque tiene que ver con el olvido, con la indiferencia, con la pobreza, con el dolor del alma. Y esto lo recoge bien en su nota Fabricio Escajadillo. Han dado las 3 de la mañana y estamos en Caquetá con Evitamiento. Buenas. A pocos pasos de un paradero de combis resguardado por dos serenos, alguien ha abierto allí un hueco a patadas. Huele a excremento, a cosas podridas. Es la entrada al pedazo de una lima que nadie quiere conocer. Un lugar al que para entrar tenemos que aguantar la respiración e ir casi a gatas. Está lleno de excremento, Alonso. Cuidado que pisas, ¿eh? Es otro mundo, ¿eh? Y tenemos que caminar por lo menos hasta el puente de Trujillo para encontrar el hueco en donde la gente está viviendo. Es probable que seamos los primeros peruanos en caminar aquí por un largo tiempo, salvo aquellos dos, a quienes al final de este recorrido conoceremos su casa. Para llegar a ellos, primero hay que pasar por debajo de ese colorido puente llamado Rayitos de Sol, el que une Evitamiento con la Alameda Chabuca Granda. Luego, sortear algo como un kilómetro de pedazos de zapatillas, ramas, animales muertos, pedruscos, plásticos y todo junto a ese remedo de río que baja desde los Andes con una especie de lavaza química que acabará en el mar. Es un agua como si tuviese detergente, ¿no? Mira, fíjate cómo se hace la lavaza, mira. Parece como si hubiéramos aterrizado en otro mundo. El frío arrecia y al final divisamos algo como una cueva de cemento. Debajo de Chabuca Grande está la autopista que conduce hacia Palacio de Gobierno, que está allá. Este es el puente Trujillo. Y allá, mira, al fondo hay un cobertizo, una tela de algo que de alguien que está viviendo ahí abajo. ¿Cuánto hay? 200 metros de Palacio de Gobierno, más o menos. Una falla de construcción que quedó al unir la muralla antigua con el inicio de la línea amarilla y que ha permitido que la casa de Pizarro de un tiempo a esta parte cuente con dos vecinos más. Jefe, te traigo comidita. Acá tiene frutita, papi, para la gente. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás? Alumno más allá, pero no me da ningún miedo. ¿Mira dónde estoy? Palacio. Mira allá. ¿Estás viviendo frente a Palacio? Claro, qué tío. ¿Y con quién vives ahí? Una banda, vivo. ¿Toda una banda? Dos ciudadanos sin dirección escrita en sus DNIs, sin seguros ni sueldos mensuales y con la misma tristeza humana, encallecida, de quienes no viven sino aquí, sobreviven. Papi. Cosita. ¿Sí? ¿Tú? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo te llamas? Cristian. Te veo triste, papi. ¿Qué ha pasado? No, problema. ¿Qué ha pasado? Nunca en la vida habíamos visto a este hombre que, sin embargo, al vernos lloró. A ti te dicen sin nombre. Sin nombre. 42 años. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo acá frente a Palacio? Demasiados años. La vida de sin nombre es, si no exageramos, una pesadilla en el margen de un río muerto como este y frente a la fachada más insigne del país. Él tiene un hueco en el pecho más grande que el hueco de 3x2 en donde duerme hace, dice, 8 años, posando su insomnio sobre pedazos de ropa apilada y sucia y con un compañero siempre drogado con pasta, día y noche, quien apenas gesticula palabra entendible. Yo he sido hermano mayor en el Centro Victoria, he sido encargado de casa. ¿Y por qué te saliste de ahí? Me dio una prueba que no pude pasar. La soledad es el peor amigo del hombre. Esto no es vida. Al vernos ante sí, sin nombre, ha echado a llorar como si nosotros fuéramos de pronto todo lo que tiene en esta vida. ¿Qué es lo peor de vivir acá abajo en este hueco? Recordarte de la familia y no saber a quién contarle o estar con alguien, ¿no?
¿Y qué has puesto ahí? ¿Un Mickey Mouse? No, es un recuerdo de mis hijos. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Qué edades? 9 y 10. Es un hombre marcado por puntadas de cuchillos, con una tos seca y fea, abrigado con ropa de varias tallas menos y que casi no nos deja hablar. Es como si la luz caliente de esta cámara que lo graba le diera de pronto una confianza sorpresiva a esta hora, helada. Él nos dice que es, sí, un adicto, y sí, un alcohólico, y que engañó a su mujer, y que perdió casa e hijos por el juego cuando ella lo dejó por otro, y que tras eso cayó preso 4 años cuando una pelea de barrio en San Juan del Urigancho lo obligó a defenderse hasta la muerte. ¿Cómo lo mataste? Solo fue la mano. No lo quise hacer, pero la gente gritaba, hazlo porque te va a matar. Y lo hice. Lo cual me mortifica bastante, ¿no? No hubiera querido que pase nada de esta, pero pasó y ya que puedo hacer la cosa tan hecha. ¿Dónde más puedo ir? No voy a dormir afuera, es peor. Dormir en el piso con cartón, pues un frío y mierda. Vienes arenado, te bota a las 6 de la mañana al frente. Acá no, la pared, ¿no? En medio de la conversación y habiendo visto que su compañero se había comido toda la fruta que le habíamos traído, sin nombre nos dijo que no probaba bocado hace por lo menos 3 días. Le regalamos 20 soles con la condición que se los gaste en comida y nos dijo que así lo haría. Trepó el muro con astucia de gato, nos enseñó a hacerlo y nos guió hasta el lugar en donde lo veríamos comprar pan. ¿Vas a ir a fumar, ¿eh? Ahorita no. Lo vimos avanzar por el puente Rayitos de Sol y bajar hasta una vendedora de pan, a la cual le pagó con una moneda que no le habíamos dado. Y luego, pasos después, desapareció en un callejón. No volvió a salir más. Ya se fue a comprar, ¿viste? Compró 2 panes y se metió a ese callejón a probablemente comprar droga o alcohol o algo. Luego que esa boca negra en forma de puerta abierta se tragara a Sin Nombre y a su gusano, vemos como un grupo de rateros de Caquetá que acababan de cogotear a un universitario se meten allí también. Es un hueco conocido en estos lares donde venden droga y en donde también las ratas se esconden. La noche al borde del Rímac es desgarradora. Mientras los serenos de Lima al mando del encomiable cazador se llevan de las patillas a esa gavilla de ladrones de Caquetá, nosotros avanzamos un poco más. Es alcohol metílico esto, con agua. ¿Tienes hijos? ¿Madre? Madre murió. ¿Padre? También falleció mi hijo. Luego del puente Rayitos de Sol, sobre el hueco en donde entró Sin Nombre, viene el puente Trujillo, frente a Palacio. Luego de eso, un desierto negro. El vientre del puente Abancay. Acá es, yo vengo al mes. Me meto en esa rumba de 6 días y saco la vuelta. ¿Te quedas 6 días de volantín? ¿Y dónde duermes en los 6 días? Yo no duermo. ¿No duermes los 6 días? Yo cuando me duermo y se me sobra la droga, la regalo a los vagos. Luego, tierra de nadie, coronada por el puente Huánuco a eso de las 4 de la mañana. Abajo hay un páramo de árboles muertos y entre ellos 2 lugares donde viven topos humanos. Un antiguo tubo de desagüe que habitan 2 ex-asaltantes, devenidos en recicladores, pues como ellos mismos nos lo dicen, ya no tienen fuerzas para huir de la policía. Se hacen llamar Lázaro y Pericote, de 39 y 29 años,
quienes la única luz que dicen tener en su hueco es un Nuevo Testamento que tratan de leer, aunque no haya, dicen, quien se los explique. También tienen pan, textos escolares, pipas ennegrecidas y siempre, todos los días, el olor punzante de la pasta que nunca se va de su aire. ¿Qué muerte puede haber o qué maldición puede habernos a nosotros más de lo que ya estamos? Si tú eres estudiado y yo soy así, los dos terminamos en un mismo cajón y los mismos gusanos nos van a comer. O nos llevamos a ver. ¿Cuánto es lo máximo que te puedes pegar acá? Puta, 8 meses, un año me quedo acá. ¿Un año? ¿No sales de acá un año? No, salgo de acá un año. ¿Y qué comes? Ya me voy a reciclar, y me voy a recursar. Por ejemplo, un día creo que me voy a quedar a dormir ahí adentro, creo. ¿Y si te pegas? No, pues tengo que sacar la vuelta. Ya cuando me levanto, ya me levanto lúcido. Debajo de un árbol muerto, en un hoyo que ha tapado con un poco de maderas, Maribel se esconde de los demás personajes que habitan este lugar. Ella dice que el problema suyo solamente es el alcohol y mañana temprano se levantará para vender sus caramelos. La otra habitación de un topo humano está abajo del puente Abancay. Ella es una mujer. ¿Tú vendes caramelos? Sí, yo vendo caramelos. ¿Qué haces acá, mi amor, durmiendo aquí? No, es que no, yo vendo caramelos. ¿Ah? ¿Qué haces durmiendo aquí, mi amor? Estás ahí por un sol. ¿Seis por un sol? Eso es trago. Es el alcohol para la herida. ¿Lo bajas con agua? Sí, con agua. La última habitante de este lugar frente a Martinete es Maribel Chafloque, quien se conforma al día con los 15 soles que gana al vender caramelos. Ella no teme a violadores o asaltantes, pues también aquí por las madrugadas su esposo llega a no dormir. Si ahorita me voy yo vine a recoger a mi señora. Ahí no la he visto abajo de la gordita, ella vende caramelos. Sino que lamentablemente estamos en el mundo de la droga, pero yo como buena persona vengo a recogerla. ¡Oh, chola! Que va a salir reportaje. La persona que se voltea acá, que vive acá, usted, ¿saben cómo se le ve flaca, sí o no? Y se le ve cochino. Ya, usted, mi amor, pero estás fumando, ya. Estás tomando, escúchame, estás en el hueco, pues, mi amor, escúchame, ya levántate por tus hijos. Ya, no, pero yo te digo, no, ahorita no vamos, ya. Levántate no. Por tus hijos, papi. No, sí, por tus hijos, por tus hijitos. No, ahorita me lo llevo. 5 de la mañana y casi está por amanecer y nuestra incursión a la barriga de los puentes que cruzan el Rímac acaba así. Pronto, los habitantes de este sitio, los que hemos conocido, por ejemplo Lázaro o Boquita o Maribel o Pericote, deberán salir dejando mantas de tierra a hacer la chamba del día, limpiando lunas o alzando botellas. Aparte de la droga, algo los ata. En los pocos espacios lúcidos que les vimos, ninguno de ellos supo responder cuándo o cómo es que podrán salir de este desierto. En cualquier momento me meto en un centro y me levanto. ¿Cuándo? En cualquier momento, no te puedo prometer cuándo, pero sí en cualquier momento. ¿Ya te terminaste la bolsa de alcohol? ¿Te hizo algo o no? No, lo mismo.